Hola, os voy a enseñar mi torno de última generación. Es un material inoxidable, como veis. Está hecho con dos piezas, que en el trabajo de columna hemos hecho el agujero de 12, que va a ser el eje, a la misma medida. A esta pieza le ponemos un tornillo y una gabinela para que tenga un poco más de holgura y evite encallamientos. Y la pieza de adelante está abierto el agujero para que pueda entrar. Y la cabeza del tornillo nos va a hacer de arrastre del torno. Vemos. Vamos. Estamos. Ahora, esta la vamos a pulir, para que veáis el pulido. Pero podemos dejar así, luego envejecerla y que se quede como una pieza antigua, sin ese brillo. Las marcas del disco, como el ácido no ataca igual a todo, se queda luego, no se queda uniforme, y se quedan chulas. Luego os enseño una. Vamos a preparar las piedras para tornearlas. En vez de fijar el punto con pegamento como hacía antes, ahora atravieso y con una varilla rosada aprieto la piedra y ya queda fija, entonces permite hacer el arrastre total. Y no tengo que y ahorro el tener que fijar el pegamento quitando que a veces se rompía. Así es un poco más engorroso el hacer el agujero, pero se adelanta mucho más el trabajo y hace falta menos tornillos y menos historias. Esto es el torno. Esta parte, el agujero, es para la varilla de 12. Este lo dejaré para una de 10. Y este, pues para otra más fina si te da falta. La varilla la pasamos por aquí. Entonces, para hacer una columna cilíndrica, así mismo no serviría. Pero la voy a poner sobre esta base. Porque vamos a levantarla. Vamos a ponerla así para que ahí el disco paralelo, al levantarla, como un poco más de aquí, le pondremos un final de carrera y ahora como un cuello. En cuanto lo veáis funcionar, lo entendéis mejor. Voy a preparar. Ahora es importante que el disco esté en el eje de la pieza, para que no nos quede con escalones. Lógico es que el que tenga más distancia, como es donde hay más piedra, se nos queda abajo, pero hay que comprobar. Ahora daremos un corte y mediremos a ver cuánto tenemos. ¿Veis que hemos puesto el tope ya? Y ahora
sobra tanta varilla y está ahí estorbando y demás, ¿verdad? Pues así guardo el taladro de que le entre el agua y le puedo dar el último repaso para quitar todas las rebabas. Y a la hora de lijar es mucho más fácil así. ¿Listo? Ahora haremos las otras tres. Le haremos este desbaste y después cambiaremos la posición para hacerle un poco de... para acabar de sostener esta parte y que quede el más fijo. Voy a seguir y luego os lo enseño. Tenemos.